Receta a pedido. Receta a pedido. Nos habían pedido una receta que sea apta para diabéticos. Sí. ¿Sí? Así que vamos a hacer una especie de bizcochuelo. ¿Mm? Nos habían exclusivamente un bizcochuelo nos pidieron. En realidad el bizcochuelo se hace con muchas yemas y claras batidas. Y azúcar, que es lo que le da la estructura al huevo para que tenga un leudado. Exactamente. Entonces, como nosotros no podemos utilizar azúcar, vamos a utilizar otra manera de hacer. Vamos a hacer como una torta, de todas maneras, sin azúcar. Ajá. Y no vamos a tener la estructura del huevo, pero va a quedar como una especie de bizcocho. Ah, mira vos. Y vamos a hacer como si fueran unas cupcakes. Cupcake, una forma diferente de hacerlo. Estás también muy cheto. Estoy como cheto. Más cheto, sí, ¿viste? Sí. Entonces es como una forma diferente, inclusive un poco más divertido, que se puede utilizar como postres. Vamos a utilizar frutas, quesos bajas calorías, solamente edulcorante en polvo. Así que tenemos una receta reducida en calorías, la verdad. Bien. ¿Y qué elementos hacen falta para esto? Bueno, vamos a necesitar frutas, que en este caso yo seleccioné algunas naranjas, ciruelas, durazno y un poco de limón. Puede ser la fruta que esté de estación y que puedan consumir. Algo de harina, no vamos a utilizar mucho, muy poco. Vamos a utilizar solamente un huevo, un poco de salvado de trigo para que tenga algo de fibra y nos ayude a también en la preparación. Algo de margarina, que inclusive hay margarinas light. Así margarina que podemos seguir reduciendo las calorías con eso. Un poquito de gelatina sin sabor, algo de polvo de hornear, un poco de esencia de vainilla, leche descremada, queso, el que viene en pote, también la hay, y vamos a utilizar edulcorante en polvo. Edulcorante en polvo. Con estos ingredientes. Ah, mira, viene en polvo. Yo conocía las pastillitas y el líquido. ¿No? Ah, no, pero viene en polvo. Polvo. Ah, mira, claro, bueno, inclusive bueno, en los bares te dan el sobrecito como si fuera de azúcar, mira, pero de café, de edulcorante. Mira, que hace tanto que no salgo. Qué barro, tenés que salir un poco todas más. Todas las novedades que hay. Bueno. Así que bueno, resolviendo el pedido del público. Bueno, y hacemos este bizcochuelo para diabéticos. Exactamente, ¿sí? Bueno, podríamos decir que es apto.